No es que la colombianización aparente que se dice ahora de México sea algo que nos vendieron o nos llevaron. Es una cuestión inherente a la cercanía con el país más poderoso que nos llevó a estas condiciones. Ahora, uno mismo cultiva sus propios factores de conflicto, y México los ha configurado mediante un proceso de corrupción interna nada despreciable, por de alguna manera decirlo. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro con las ciudades? Bueno, las ciudades van a esperar, igual que en Colombia, acuerdos nuevos, diferentes, en una sociedad que está transformándose rápidamente, producto de las nuevas tecnologías de la información, de los cambios en la relación entre los individuos a partir de las redes sociales, pero también de las modificaciones necesarias que la educación superior, sobre todo, tiene que llevar a cabo para tratar de entender cómo dirimir las ideas que ahora se han obsoletizado en nuevos paradigmas para entender los problemas de un futuro que será totalmente diferente en las ciudades colombianas y en las mexicanas y en las de todo el mundo, pero sobre todo en el conflicto que tenemos en el subdesarrollo, las ciudades de lo que podríamos llamar del sur del desarrollo.